Hola chicas, ¿cómo están? Estoy aquí en Queens. ¿Esto es Queens? Sí. Estoy con mi amigo César, que está al lado mío aquí. Que venimos a mirar algo, a mirar un carro que quiere comprar. O una guagua, o un truck, como le llamen. No es carro, un truck, ¿verdad? ¿Verdad, César? Saluda a mis amigas de YouTube. Y estamos de mal humor los dos porque tenemos un hambre que ustedes no se imaginan. Estamos perdidos, tenemos hambre, hay mucho tráfico, y nada. Quería grabarles hoy porque tenía mucho que no grababa y como así salí, tenía mucho que no salía, pues decidí nada, pues salir. Y nada, voy a tratar de grabar lo más que pueda. Tenemos ya rato dando rueda. Pero bueno, ya desde que cheque el carro o lo que vaya que quiera comprar, vamos a ir a comer. Ya ahorita le sigo grabando y pues nos vemos en un rato. Voy a enseñar un poquito del paisaje donde estamos. Bueno, no se ve muy bien ahí, se está poniendo un poquito oscuro. Pero bueno, estamos en tráfico, bastante tráfico. Sí, es porque es sábado, pero hay bastante, bastante tráfico, mucho tráfico, mucha gente en la calle. No sé qué está pasando hoy. Bueno, déjeme seguir manejando. Ya mi amigo está viendo la guagua. Y bueno, yo lo voy a esperar aquí, en lo que él está ahí, pues yo se lo hablo con ustedes. Ay, estoy mareada del hambre, tengo un hambre. Déjame enseñar el maquillaje que tengo hoy. Pues tengo este maquillaje. Lo utilicé con una paleta de sombras de Bisú que me enviaron de México. Y pues se ve así, me gustó mucho. Y el labial que tengo es de MAC, el Heroine, que es precioso, ¿ven? Me encanta. Ando con mi cabello natural hoy. Como ven, me está creciendo un poquito. Cuando me hice el corte estaba mucho más corto, estaba como por aquí. Y miren ya todo lo que me ha crecido. Bueno, no tanto, unas cuánticas pulgadas me ha crecido. Pero bueno. Y sí, mucha gente le gusta mi corte. Así está. Hoy estoy sin extensiones. Tenía extensiones ayer anoche. Justo me las quité esta mañana. Y pues me lavé la cabeza y me pasé el blower y así. Pues está. O sea, no plancha ni nada, solamente blower. Me siento tan fresca. Y a pesar de que se me está cayendo mucho, se me cae muchísimo el cabello, chicas, pues él se ve bien. No sé, es extraño. Pues. Se me cae, se me cae, se me cae como quiera, se me ve mucho cabello. Está súper extraño, pero bueno. O sea, se siente muy fino, pero se ve como que no se me está cayendo. Se ve visualmente normal, pero sí se me está cayendo bastante. Y nada, déjame enseñarle a mi amigo que estaba chequeando el carro. Es el carro que quiere comprarse, ahí está viendo, chequeando y eso, a ver qué le parece. Y nada, y pues él me dijo que pasamos por un restaurante peruano, él es peruano, y que se llama, ay, no me dijo, me dijo el nombre, no recuerdo, Alex, Don Alex, no sé, yo creo que Don Alex, algo así, no sé. Está aquí estoy en Queens, New York. Y me dijo que la comida era muy buena, que era un restaurante, bueno, que es un restaurante peruano bien popular. Y pues nada, le dije, oh, si quieres vamos ahí. Aunque no, yo le dije, ¿tú qué estás seguro? Como tú comes, como eres peruano, me imagino que comes comida peruana mayor, casi todos los días. ¿No quieres algo diferente? Me dijo, no, está bien ahí, porque ha comido comida mexicana todos estos días, me dijo, comida picante y eso. Entonces vamos a comer ahí. Ah, ese amigo él nunca había salido de mis videos, él siempre me decía, oh, ¿cuándo vamos a salir? Que tú me vas a grabar y eso. Pues lo estoy grabando y complaciendo su petición de él. Él sí quería salir en el video. Él y yo fuimos a la universidad juntos, al college, aquí. Y de ahí nos conocemos. Y esta hora me dijo que está saliendo con una filipina. Sí, una filipina está saliendo, él me dijo. Y nada, estábamos hablando ahí de su pareja bueno, y hablando de mí. Tenía mucho que no nos veíamos. Y nada, decidí salir con él. Así porque como teníamos que no nos veíamos, siempre estábamos diciendo cuándo vamos a salir y esto y lo otro. Y pues mira, hoy sin planearlo mucho, pues se dio hoy de salir. Y nada, pues ya chicas, las voy a dejar para no aburrirle. Ahorita ya cuando vaya a comer, les enseño el sitio y la comida y eso, para que vean cómo va mi día. Déjenme enseñarles cómo estoy. En el área que estoy me gusta, es bien bonito, lo voy a enseñar. Miren qué bonito, es bien bonito el área donde estoy ahora. Está como bien así, no sé, que como es edificio, pero es bien bonito el área, bien tranquila. Hay un parque ahí al lado, donde esto acá es un parque. Déjeme ver, esto ahí es un parque.
Bueno, pues nada. Bueno, chicas, ya mi amigo chequeó el carro y tú dile tú mismo, César, ¿qué te pareció? El carro se veía bien, pero a veces ciertos carros se ven bonitos, pero por dentro no son tan bonitos. Exacto, se ven por fuera, el cuerpo se ve bien. Tenía muchas fallas, tenía algunos problemas mecánicos. Pero bueno, le ofrecí un precio, no quiso, así que ¿no? Decidí no comprarlo. No tenía para empezar aceite del motor, la transmisión. Oh my God. Eso es muy importante, así que bueno. Definitivamente no. Bueno, pues no. Dimos el viaje, pero por lo menos vimos. No nos convino, bueno, pues seguimos. Ahora estamos yendo a comer a, ¿cómo es que se llama? Don Alex, un restaurante peruano que él me dice que es bien famoso. Porque nos estamos muriendo del hambre. Yo no sé él, pero yo estoy muriendo del hambre. Bueno, también le dijo que se está muriendo del hambre. Tengo deseo de comer algo rico que me llene. Algo bien así, bien típico peruano. No sé todavía qué, pero algo que sea delicioso. Tal vez un lomo saltado, no sé, voy a ver. Y nada, cuando llegue al sitio les voy a enseñar lo que pida para que les dé envidia. No, mentira, para que vean lo que estoy pidiendo, lo que estoy comiendo. Pues nada, nos vemos un ratito, chicas y chicos. Que los chicos siempre me dicen que se sienten mal porque yo no menciono a los chicos. Yo sé que hay chicos que me ven. Yo decía eso, sí. ¿Tú también? Ay, tengo la boca amarga, quiero algo líquido, un cafecito, tengo antojo. ¿De qué hacemos? ¿Una izquierda? ¿O izquierda? O sea, cuando pasamos. Ajá. Estamos cerquita. Decía que estaba menos de como a 0 punto algo millas. Estamos aquí mismo ya. Y pero que ya parqueo. Y nada, chicas. Me llamó otro amigo mío que tiene una parrillada hoy con este frío. Que coja para allá. So, él me había dicho ya temprano, pero yo le dije, déjame saber a qué hora va a ser. Pero ahora, a esta hora me llama, ya que yo estoy aquí tan lejos. No sé si pase por ahí más tarde, no sé, no creo, porque después que coma voy a estar llena y lo que voy a querer es cama. Entonces no sé qué voy a hacer. Estaba pensando grabar un video de unos outfits que les tengo ahí, pero no sé si lo haga o no. Depende de cómo esté mi ánimo. Estoy un poquito cansada. Anoche salí, me ajusté tarde y eso. Mañana creo que voy para Pensilvania, no estoy segura. Con un amigo mío que me dijo para ir, pero no estoy segura, tengo que confirmar con él si voy a ir. Si voy, pues me acuesto temprano hoy. Si no, pues ya me puedo acostar cualquier hora. Pues nada, niñas y niños. Ay, tengo que hablar aquí. Ay, shit. Espérate. ¿Se puede hablar así? Ay, espérate. Sorry. Ay, Dios mío. Me va a matar a mí. Aquí. Sí, adelante. Se puede estar por allí, era. Oh, my God. Hay muchos sitios por aquí. Es bonito. ¿Esto es Queen? ¿Qué? ¿Esto es Astoria? No, esta no es Astoria. ¿O sí? No, sí, no. Casi estamos a la frontera. Estamos cerca de Astoria Queens, que es una calle bien famosa. Pues nada, chicas, déjenme enseñarle un poquito cómo se ve y ahorita seguimos hablando. Creo que es en esa calle. O esta callecita, es la primera salida. Miren, chicas, para ver cómo se ve. Se ve bien. Este es cómo se ve la vista para donde estoy. En Queens, para los que no conocen Queens, así se ve. Aquí es verdad. Sí. Así se ve. Me muero del hambre. Aquí podemos hablar aquí mismo, eso sí se puede. Sí, por esa calle. Por la de allí, porque está allá. Bueno, nada, así se ve. Mejor no, así no te metes en este problema. Aquí es. A veces es mejor invertir un poquito más, sí. Algo mejor, sí. O ese es el restaurante, Don Alex. Sushi también. Mira, no sé, mira cómo se ve. Un poquito pequeño. ¿No se quiere? Sí, yo me voy a tomar. Mira, este se fue. ¿O es un parque o no? ¿O no es un parque o no? ¿Dónde podemos parquear? Echándole cora al carro, a mi carrito, bueno, no, agüita. Y estamos aquí en Queens. Este es mi outfit. Déjame ver. Tengo estos zapatos, no se ven. High waist jeans y esta blusa que es un poco atrevida.
un poquito atrevida. No sé cómo yo me la puse, pero bueno, es esta. Y nada, comer, pues tengo un hambre, chicas, ustedes no se imaginan, me estoy muriendo. Tengo también deseado como de un café o algo así, que me dé un poquito de energía. Me siento como decaída, como he estado enferma todos estos días, con una gripe. Todos los días me tengo que beber en la mañana a unas pastillas ahí para que me quite, la tos me la quite un poco y me funciona. Pero todavía estoy un poquito decaída y así. Me enfermé, una semana tengo ya así como enferma. El primer día me tumbó, creo que fue el domingo pasado. Y oh my god, terrible estaba yo. Duré el día entero en cama. Yo les grabé ese día. Oh no, yo no les grabé en Snapchat. La que quiera saber más de mi vida día a día pueden seguirme en Snapchat. Le voy a dejar aquí abajo la información para que me sigan. Por eso si me oye un poquito la voz ronca, es por eso, porque todavía no estoy sana 100%. No pudo. ¿Qué pasó? Que el medidor está deshabilitado. Dice que leyéramos los Science, pero... ¿Estamos bien o no? Bueno, vamos. Nos vamos entonces a comer porque... ¡Ay, qué hambre! Tengo, ¿qué tú dices? ¿Tú querías salir en el video, verdad que sí? Quiero ser famoso. Él ha sido la única persona que me ha dicho a mí que lo grabe. No. O sea que no. O sea, un poquito. Un poquito, que no le da... No que lo grabe, sino que no le da vergüenza. No le da vergüenza salir en los videos. No es tímido. Según él. Depende. Depende de la ocasión. Pasa que, bueno, sí, o sea, siempre he querido hacer algún video, decir algo, pero no me atrevo. Sí. Tímido, pero sí. Yo le dije que se pusiera grabado lo que sea, porque él es muy inteligente, pero bueno, voy a ver si lo convenzo. Bueno, chicas, ya las dejo. Ya cuando llegue al restaurante, le voy a grabar para que vean cómo se ve por fuera. Y le voy a grabar lo que pida. Hablamos más tarde. Este es el nombre del restaurante, se llama Don Alex. Mi amigo aquí, César, dice que es bueno, según él. Yo pienso que voy a pedir un lomo saltado. ¿Usted qué va a pedir? Creo que un marisco, algo con comida de mar o algo así. Oh, ok, sounds good. Bueno, pues ya, chicas, ahorita les enseño lo que pidamos. Pedimos de beber un jugo de maracuyá, yo y el uno de mango. Chicas, aquí está el plato de mi amigo César. Pidió, ¿qué te parece? Es un mixto, un tallarín mixto, que pollo, carne, camarón. Sí, y se ve delicioso, se ve bien apetitoso. Yo pedí lomo saltado, ahí está. So ya, buen provecho. Hola, chicas, ya comimos. Ay, tengo una llenura. Después tenía tanta hambre. Ahora tengo una llenura. Tenemos, está lleno, César. Sí. Estamos muy llenos. Y ahora vamos para New Jersey. Me paré después que salimos del restaurante a comprar un café. Como les había dicho ahorita, un antojo de algo caliente. Yo no bebo café diario, pero hay veces que se me entra así de repente esos antojos. Y pues me antojé y fui ahí y compré un cafecito. Y más hoy que está tan frío, pues me cae perfecto. Y me da un poquito de energía, pues estoy como decaída. Por lo que le dije de la gripe, esa gripe me mató. No la gripe, era flu, yo creo. Porque la gripe es más leve. El flu es como más fuerte, ¿verdad? El flu me mató, de verdad. Ni a trabajar fui un día. Un día a trabajo no fui. Y al otro día que fui... solamente trabajé 2 horas y me fui para la casa porque estaba me sentía terrible. Imagínense. Son nada, chicas. Ahora voy para New Jersey. No sé si les voy a seguir grabando porque no sé los planes que tenga. Como les dije ahorita, mi amigo me invitó para ir para allá, para no sé qué. Estaba cocinando barbecue, pero ya es de noche. Eso no sé. Creo que me voy a quedar tranquila en la casa. Y mañana supuestamente voy a salir para Pensilvania, pero no creo, porque mi amigo le mandó un mensaje ahora y no me contesta, o no sé. Por ahora lo voy a descartar. Voy a llegar a la casa entonces y voy a editar unos videos que tengo ahí para ustedes. Y nada, eso. Pues nos vemos. Y si no les sigo grabando ahorita, bueno, pues ya. Bye. Despídete, César. Bye. Va a ser famoso. Lo voy a motivar para que abra su canal. Él dice que le da penita, que esto y que lo otro. Pero yo lo voy a convencer para que haga su canal. Bueno, nada, chicas. Las dejo, las amo. Y si no, pues me morita.